Tú no sabes. Sabes más que el gueto de arte que de hace arte. Tú no sabes que tú, para saber de arte, primero que todo, ese pullover no puede estar así. Tiene que ser un pullover sencillito, sin nada adelante. Y tiene que ser un pitucito, un par de tenisitos, como que no quiera las cosas. Y está la moda en esto, compadre. Estoy imponiendo moda. Y no puede estar viendo revistas bicharracas como esta, ¿eh? Tiene que estar viendo, leyendo cosas, arte cubano y eso. Ramos fue mi primer gran amor y tienes que por lo menos, mira, buen amigo. Y tienes que por lo menos ir a La Habana toda la semana, ¿tú no sabías? Según la tipita esta, no sé, según la tipita esta. ¿Tú no sabías eso, mulatón? La jeva, No, es que no puedes saber nada de arte, compadre. No, como que no, si mira, aquí dicen todo de arte, mira, todo lo... Eso no es arte, compadre. ¿Eh? Eso no es arte. Igual que esas pinturitas que estás viendo aquí, eso no tiene que ver con arte. ¿Cómo tú me vas a decir que esto no es arte, chico? No, que por Cristo y esto no es arte, chico. ¿Tú estás loco? No, chico. Esto no es un artista. ¡Esto es arte! No, chico. Porque no. Mira, mientras más revistica esta tú leas, más te informa. ¿Y qué tú crees, por ejemplo, qué tú crees? ¿Qué tú crees si tú empiezas a hacer performance ahora y dejas la boría esa? No, mi afilia, porque he pensado en eso varias veces, pero no. Porque eso de performance y estar actuando no es lo mío. No es lo tuyo. Lo mío es la abstracción, mi filio. La abstracción. Abstracción. Se parece mucho al español, pero no. El idioma de nosotros se parece mucho al español. Imagínate, Cristóbal Colón lo cagaron en mi país. Cuando vaya a mi país, mio figlio, alla Italia, vas a conocer grandes artistas como Pocahontas. Y me dijeron también que por allá por Italia está pinchando Bambi ahora, ¿no? Bambi y
Este que está haciendo ahora es Benito Juárez, este chico. Marvel. Marvel, no. Dicen que Spiderman, está ahora como que haciendo una onda ahí. No, Spiderman hace poco le quitó un pincel al super, al hombre araña, y le metió un bofetón por la raíz a las arañas. Y entonces le dijo que él era más artista porque vivía en Nueva York. Le dijo al hombre araña que era latino, y el hombre araña, el orgullo, se lo metió en el culo. Le dijo que era latino y era mulatón. Y el hombre araña se complejó por el Spiderman ese. A serio, pero tú sí sabes de verdad de los chismes, de los últimos chismes y tal. Porque mira, mi bene. Ya, pero tú sí, tú estás acabando, a serio. Tú debes tener allá, tú debes pasar el día entero allá en los parques de Italia cuando estaban en Wii. Yo me informo. No, mi bene, eso es usted aquí en vosotros país casca de Cuba. Porque allá en Italia me imagino que va a haber más parques para conectarse. ¿Y cómo se llama Julio César aquí de ustedes? El Julio César de aquí se llama Calígula 1. No, Calígula 2. El mío viene país, o también a ver un Calígula. También hay un Calígula en tu país. Claro, el mío viene. Qué bueno, compadre. Qué bueno. Y Mustafa pasó también una temporada por vosotros en el país de las sombras largas. Y para ser artista cojonú, ahorita en un videito dijiste que tú eras artista cojonú y tenías tremendo dinero. Pero es un error, está un error, mío viene. Esto es un video y todo esto es mentira. Aunque ahora mismo esto puede ser de oro de 7 quilates con diamantes amarillos sobre una colcha de trapo. Esta no es María do Carmo. Esta no era María do Carmo. Mi madrina, María do Carmo. Que vive en Haití. Que vive en la tibia antigua de cuando conquistó Francia. Por esto este es mi acento italiano. Ya.